¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes a todos. Gracias por estar conectados para la rueda de prensa del hombre del partido, MVP, Sergio Busquets, capitán de la selección nacional, después de este partido entre Croacia y España de octavos de final. Vais pidiendo, por favor, turno de palabra a través de la aplicación de la UEFA. Y ya tenéis al capitán de la selección a vuestra disposición. Vais pidiendo, por favor, ese turno a través de la aplicación de la UEFA. Ya tenéis al capitán de España disponible para vosotros. Si en 30 segundos no se conecta nadie. Iván Martín, OK Diario, adelante. ¿Qué tal, Sergio? Enhorabuena por ese segundo MVP, por esa clasificación para los cuartos de final. Yo te quería preguntar primero qué tal está, porque hemos visto que te echaba la mano a la parte posterior del muslo y has tenido que pedir el cambio. Y luego, ¿cómo habéis vivido este partido, este paso ya a cuartos de final de Eurocopa? Muchas gracias. Sí, nada, estoy bien. Quizás ha sido un partido muy, muy físico, muy de un esfuerzo físico muy grande y bueno, tenía molestias de musculares, pero nada, yo creo que estoy bien. Cara, tenemos días para recuperar para los cuartos de finales y contento por la victoria. Sufrida, pero yo creo que muy merecida. Tuvimos la mala suerte de encontrarnos con un gol en contra sin merecerlo, habiendo tenido ocasiones antes para hacer gol y adelantarse en el marcador, pero el equipo demostró mucho carácter, mucha ambición. Seguimos intentándolo. Llegó el empate y luego, pues, en la segunda parte pudimos ampliar esa ventaja merecidamente. Cuando nos pusimos 1-3, ellos se fueron hacia arriba, cambiaron el sistema y nos crearon ahí un poco de desajustes porque jugaron con mucha gente arriba y nos costó un poquito marcar en según qué jugadas. Y tuvimos la mala suerte de fallar el 1-4 de Dani, que quizás sentenciaba el partido, y luego ellos se metieron con dos acciones de centros al área, de jugadas con mucha gente por ahí dentro del área. Y bueno, en la prórroga se vio otra vez el carácter del equipo. Yo creo que fuimos mejores en todo el partido, aunque sí que es verdad que quizás en algún momento ellos también hicieron un buen trabajo. Pero bueno, muy contento por la victoria, por cómo se desencadenó el partido y la prórroga, y muy merecido el pase a cuartos. Vamos con Miguel Ángel Lara, Diario Marca. Por el paso a octavos. Te quería preguntar, como capitán, ¿qué le has dicho a Unai? Que evidentemente ha tenido un fallo muy gordo, pero creo que ha sido vital en la prórroga con la parada que ha hecho. Gracias. Nada, tiene toda nuestra confianza. Sabemos lo importante que es para nosotros. Ha tenido la mala suerte de que ocurriera ese gol, pero Unai es una persona con una mentalidad muy, muy tranquila, ambicioso. Y lo ha demostrado, ¿no? Cómo se ha rehecho después de eso. Las paradas que ha hecho, lo seguro que ha estado, incluso con los pies que nos ha dado, como he dicho antes, el inicio de la jugada, creo que ha sido del 1-2 de Azpilicueta. Y luego ha seguido la misma línea. No pasa nada, sabemos que esto es fútbol, que a veces puede ocurrir, pero lo importante es rehacerse, tener una mentalidad fuerte, y tanto Unai como todo el equipo lo ha demostrado, porque tenemos plena confianza en todos los jugadores y mucho más en Unai o en cualquiera que le pueda pasar eso. Última pregunta, Elena Condis, Cadena COPE. Hola, Sergio. Hola. ¿Me ves? Sí, sí. ¿Sí? Se me ve, es que... Hola, ¿qué tal? Enhorabuena por el pase a cuartos de final. Os hemos visto festejarlo muchísimo. ¿Qué supone para el equipo otra goleada, otro marcador con 5 goles? ¿Qué moral os da? Y no sé si esperas que pase Suiza o Francia. Gracias. Bueno, que ganen mejor.
Está claro que a estas alturas del torneo los que lleguen a cuartos serán porque lo han merecido y son buenos equipos. Y que ha dicho que lo que nos deja la goleada y las sensaciones son muy buenas. Sabíamos, como hemos dicho siempre, que la línea era buena, que el trabajo del equipo era muy bueno, que la confianza que teníamos en nosotros era muy buena. Somos un equipo muy intenso, que sabe a lo que juega y lo que quiere, que preparamos muy bien los partidos y que tenemos mucha confianza en nosotros mismos. Un rival muy difícil de batir y así será el próximo partido. Ojalá salga igual de bien. Yo creo que estamos creciendo mucho en este torneo y así se está viendo en los últimos partidos. Gracias, compañeros. Venimos a continuación con el seleccionador nacional. Gracias.